Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Como cada día vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta Twitter del programa es arroba Frente a Frente 9, mi cuenta personal arroba Jair Cuba. También tenemos a disposición de todos ustedes nuestro canal de YouTube Jairo Cuba TV. Y aprovecho para extenderles la invitación para que se suscriban y nos apoyen allí en nuestro canal de YouTube, porque yo no voy a permitir, como hemos venido diciéndole, poder hacer esta transmisión en vivo. Ya la podemos hacer a través de Facebook, pero es muy importante esta plataforma, y también a través de Instagram, pero esta plataforma es muy importante porque es la red de video por excelencia. Realmente, y poco a poco nos iremos incorporando a otras plataformas también, como el TikTok. Poco a poco iremos mejorando. También tenemos desde ya activa nuestra mensajería de texto, el 0424-234-4084, y recordarles que este programa puede ser visto esta noche en reposición. Afortunadamente, por gracia de Dios, contamos con una altísima sintonía en horas de la mañana y en horas de la reposición. Y eso tengo que agradecerlo principalmente al creador de todas las cosas, y en segundo término a nosotros los humanos, a ustedes, que nos distinguen con su audiencia. Y bueno, hacemos el mayor esfuerzo posible porque estas cosas salgan bien. A veces muchos no están de acuerdo con las cosas que decimos, pero siempre tenemos la capacidad de tolerar las críticas, sean de donde vengan, porque yo creo que eso es muy importante para la consolidación y para la formación del ser humano. Sí, y además, nosotros, como ustedes lo saben, practicamos el libre pensamiento. Y no solamente eso, sino que le damos cabida a todas las ideas y a todas las propuestas, indistintamente de donde venga. Y además también lo hacemos con la mensajería de texto. Yo comentaba en el día de ayer, a propósito de la entrevista que le hiciéramos al municipalista y analista Mario Dunn, programa de verdad que me han escrito y me han llamado para decirme que fue excelente, porque creo que la posición pedagógica de Mario Dunn apunta hacia donde tenemos que conducirnos los ciudadanos, tomar la decisión que tengamos que tomar en función de los mejores intereses de las comunidades. Pero ese término de la pedagogía política me parece que estuvo muy bien orientado, una reflexión, y vendrán otras reflexiones de otros políticos, pero apuntando hacia lo positivo. Hoy, como lo dijimos en el día de ayer, se cierra el plazo de modificación de las inscripciones de candidatos a alcaldes, gobernadores, concejales y legisladores. Bueno, y se espera decisiones de último momento. Las que se tomaron me parece que son acertadas, y las que están por tomarse, ojalá que se enrumben en el mejor camino. Y lo digo por lo siguiente: independientemente de cualquier parcialidad política, porque todos los que estamos frente a la pantalla y todos los que transitamos por las avenidas y por las calles tenemos una posición, pero yo creo que lo que más se merece en este momento Venezuela es un restablecimiento de los derechos y de la competencia democrática en buena lid. Y lamentablemente un sector no ha dado esa posibilidad, con tantas incoherencias, tantos laberintos que se han creado, para generar unas condiciones propicias de competencia electoral. Que si el árbitro es bueno o es malo, fíjense ustedes, el árbitro ha atrasado, ya esta es la segunda oportunidad, la postulación de los candidatos, el cierre. Después va a haber otro proceso donde se pueden modificar nombres, candidatos más no nombres. Sin embargo, este árbitro
ha dado esa posibilidad. Y en el pasado también, en el CNE anterior, el que salió recientemente, también ocurrió eso. Que las condiciones electorales no son perfectas. Miren, esa no es la excusa. Esa no es la excusa en ningún momento. No era la excusa en el momento de la Cuarta República, cuando se votaba manualmente y los partidos minoritarios, entre ellos los partidos de izquierda, no tenían ni siquiera representación en las mesas más recónditas. Y sin embargo, los grupos de izquierda persistían, los verdaderos grupos de izquierda, los de izquierda originarios, los que creyeron en ese ideal, que lamentablemente terminó siendo un fracaso por todo lo que hemos visto. Pero hay gente que se alineó en esa onda, incluyéndome. Yo nunca fui una persona de izquierda radical, pero bueno, mis inicios en la política comenzaron en el Movimiento Electoral del Pueblo. Y era un muchacho de 14, 15 años, pero bueno, me atraía la figura del maestro Prieto Figueroa y me atraía la figura de sus postulados, siendo un mozalbete, como se decía anteriormente. Y después me alineé al proceso de la socialdemocracia, nunca la derecha. Es decir, nadie me puede hablar de izquierda, de que esto es un proceso de izquierda, porque no lo es. Esto es un proceso revisionista donde impera más el militarismo y el oportunismo que cualquier cosa. Pero lamentablemente, del otro lado, quienes nos mantenemos en la frontera de la independencia política, que es lo más saludable cuando a uno le toca ejercer un programa de esto, independientemente de que uno tenga preferencia o no, tenemos que observar como de manera crítica el deterioro de la clase política opositora. Este proceso, señores, de transición política, donde apareció una nueva generación, que ya no lo es tal, porque ayer lo dije, ya estas caras ya tienen 20 años en el escenario político. Bueno, tienen que revisarse hasta dónde han sido asertivos en este proceso, en la búsqueda de bienestar, porque todo el mundo lo resume en la apetencia de poder, pero pareciera que nadie piensa en el bienestar de la gente. Y es allí el gran dilema que tenemos. Y entonces se presentan casos donde privan los intereses personales sobre los intereses colectivos. Cuatro personas deciden el destino de unas candidaturas y después se la ponen al electorado para que el electorado sin alternativas tenga que definir. Por eso es que la gente, y yo se lo decía ayer a mi invitado, yo le dije, mira, para mí es mucho más peligroso la rebeldía de la gente que quienes se dedican a promover la abstención. Porque la rebeldía de la gente ya forma parte de una decisión tomada. Y eso es lo que se produce realmente cuando, bueno, la gente quiere un cambio político y entonces se consigue con 10 opciones distintas. Y peor que eso, una cantidad de imposiciones. Y esto tiene que irse corrigiendo, porque de lo contrario, señores, nos vamos a seguir deteriorando como sociedad. Y lo digo para unos y lo digo para otros. Porque también en el Partido Socialista Unido de Venezuela ocurrió eso. Lo que pasa es que allí impera el estalinismo, donde los militantes que se metieron allí no pueden ejercer mayor cargo de mayor posición de rebeldía. Sencillamente lo acepta. Uno los llama disciplina partidista. Bueno, eso me parece muy bien, pero todo el mundo sabe que el proceso interno del PSUV estuvo cargado de vicio. Ahora, eso es un problema del PSUV, y el PSUV por lo menos hizo el ejercicio. Y si algún crédito tenemos que darle, es que lograron disciplina. Con un garrote, con una escopeta, con una amenaza, con una coacción. Eso no nos toca analizarlo en este momento. Pero bueno, por lo menos la mascarada de un proceso interno lo hicieron y ya tienen sus candidatos, señores, desde hace un mes. A mí la pregunta que me faltó ayer con Dun, que no tuve más tiempo porque en verdad el programa fue sumamente interesante, es que mientras se habla, sí, todavía hay posibilidades de acuerdo, todavía tenemos esto, todavía tenemos los otros, señores.
Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Sí, es cierto que Maduro tiene un 80% de rechazo y su gobierno, y por ende, eso tiene que permear hacia sus candidatos. Son los candidatos de Maduro, los candidatos del PSUV, pero ya están en la calle, ya tienen su maquinaria y ya tienen sus votos duros. Del otro lado, que tienen una impaciencia y una ansiedad terrible, como que si las cosas se logran con varitas mágicas, bueno, todavía están discutiendo candidaturas. Una oposición que tiene 22 años fuera del poder. Es decir, entonces no hay una valoración, no hay puntos de encuentro para ver de qué manera se participa. Y esto lo digo porque los venezolanos quisiéramos ver una disputa electoral en paridad de condiciones para ver si es verdad que Maduro tiene 80% o son unas encuestas contratadas por el equipo de Joe Biden y tienen engañado a los venezolanos. Eso es lo que la gente desea ver. Por eso yo he calificado este proceso, aunque a los políticos no les guste, y voy a insistir en eso, las verdaderas primarias de la oposición. Qué triste que hayan unas elecciones pactadas para el 21 de noviembre, para elegir autoridades, y resulta que no, nada, no hay apetencia, porque parece que el ser de oposición se convirtió en un gran negocio, o una gran estrategia política, si quiere que sea más suave. Entonces, las verdaderas primarias de la oposición van a ocurrir el 21 de octubre. Y mientras tanto, bueno, pasa el tiempo. Pasa el tiempo y la situación seguirá igual, porque un gobierno que se maneja de esta manera, que llegó a su techo, si no tiene oposición, no tiene quien lo presione, la población se acostumbró a las cajas clavias y a la cantidad de cuestiones que le dicen, efectistas y a las fotos, y bueno, al final de cuentas no tiene mayor presión como para acometer las demandas de la gente. Por eso digo, bueno, el 21 de noviembre entonces se sabrá quién es quién en la oposición. Se sabrá quién es quién en la oposición. Y me imagino que servirá de ley. Me imagino, porque eso mismo nos lo imaginamos el pasado diciembre. Nos imaginamos que después de esta catástrofe electoral, donde la gente que participó por la oposición no cumplió con las expectativas, es la verdad. No cumplió, no hay liderazgo, no lo hay, no cumplió con las expectativas. Entonces nos imaginamos que eso iba a permitir un proceso de reflexión para presentar candidaturas que por lo menos le generaran a la gente claridad. Eso no está ocurriendo y esperamos que el 21 de noviembre, cuando se hagan las verdaderas primarias de la oposición, esta gente, aparte del diálogo y negociación en México, también establezcan aquí una mesa de diálogo opositora. Porque el gobierno corre solo y lamentablemente corre solo y lo hace mal. Y mientras eso pasa, los grupúsculos, las cúpulas políticas, debajo del puente está una población que padece todos los días esta calamidad. Y lo más grave, y con esto concluyo, lo más grave es que viene una generación creciendo en este mar de dificultades, con este ejemplo tan deplorable, con una educación deteriorada, con los niveles más bajos de competitividad y de tecnología. Así vamos a construir el país que le tenemos que dejar a nuestros nietos. Tenemos una gran responsabilidad, ya no desde el punto de vista político, sino como sociedad. Y prácticamente lo que está quedando, señores, es ceniza. Mis amigos, un brevísimo corte y al regreso voy a conversar. Hoy tengo un tema muy interesante con una persona además que admiro y respeto mucho, como lo es el psicoterapeuta Mario Domínguez. Vamos a hablar del COVID, de las consecuencias. Ustedes saben que hemos sido muy sigilosos con este tema del COVID, le hemos dado la importancia que requiere. Mario tiene una experiencia porque atravesó por la enfermedad, estuvo hospitalizado y nos puede orientar de qué manera hay que afrontar esta situación
desde el punto de vista sanitario como tal y también de lo más importante, como yo lo hablaba ayer, de la mente, la generación de pensamientos positivos y alejar los miedos que tanto nos hacen daño. Mis amigos, un breve corte y ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es viernes 24 de septiembre. Tengo aquí un mensaje, ahora voy a leer. Me comenzaron a llegar algunos mensajes. Les recuerdo la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Tenemos activa la mensajería de texto 0424-234-484. Y también les recuerdo que esta noche a las 9 este programa va a estar disponible para la reposición a las 9 de la noche con altísima sintonía, y a partir de mañana lo tendremos también en nuestro canal de YouTube. Como les dije anteriormente, vamos a conversar hoy con un viejo amigo, un amigo de la casa, un amigo del canal, un amigo de todos, porque si algo caracteriza la trayectoria de Mario Domingo es su actitud positiva y de cooperación permanente, de aportar todo lo que él sabe y a lo que le ha dedicado tiempo para tratar de mejorar las condiciones físicas y mentales de los venezolanos. Y además, bueno, muy complacido de que esté aquí en la mañana de hoy, porque voy a decir un término duro, quizás muy fuerte, pero sobreviviente del COVID, porque no todo el mundo sobrevive. Y con eso quiero darte la bienvenida. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Gracias, Jairo, muy buenos días a todos tus televidentes. Bueno, aquí estamos, Jairo, después de haber pasado por este proceso del COVID, un proceso que nos lleva a mucha reflexión, porque es tocar la muerte, es conocerla, es una incertidumbre, tú no sabes en qué momento puedas salir de la clínica, del hospital o no. Y lo que es más importante es el temor, el terror colectivo. Es decir, con el permiso de ustedes, cumpliendo las normas de bioseguridad, como Jairo tiene máscara, ya hemos aquí estamos con la maquinita. Alcohol, hemos fumigado. Aquí el tenemos canal, la maquinita. Entonces, para comunicarnos mejor, para vernos la cara, es muy importante. Y aquí tenemos alcohol, hasta a su disposición también. Hasta ese contacto a veces lo perdemos por las máscaras, pero es algo fundamental. Las normas de bioseguridad en nuestro hogar las hemos perdido, nos confiamos mucho, y como a veces el Estado nos da cierta facilidad para empezar a salir, pensamos que no existe el virus como tal, y esto es una pandemia a nivel mundial que los países tratan de tapar, pero es una vivencia que estamos teniendo todos y que de una u otra manera nos ha afectado. Y considero que la actitud es fundamental. Porque digo que la actitud es fundamental, porque bueno, he visto morirse personas que no tienen el grado de, se puede decir, de la patología como tal, del virus como tal, más cuando vemos ya la persona está, se puede decir, con una oxigenación muy baja, cuando se le mide la saturación de la sangre, y la persona tiende a morir. Pero ¿por qué en ese momento? Porque muchísimos los pacientes, primero el miedo fundamentado por los medios de comunicación, que es válido porque es una realidad, y lo otro, la actitud ante el virus, la actitud que tenemos ante la enfermedad. Miren, lo único que tenemos seguro al momento de nacer es la muerte, es lo único que nos puede garantizar la misma vida. El requisito para morir es estar vivo, y ninguno queremos morir, por supuesto, pero el miedo a morir es lo que nos conduce muchas veces a la muerte. Me explico. Cuando un paciente con una enfermedad terminal, llámese cáncer, llámese SIDA, llámese el mismo coronavirus, se le plantea la posibilidad de la muerte en tiempo y espacio, en ese momento ya el paciente empieza a morir, porque empieza a somatizar la enfermedad, empieza a somatizar la muerte, se abraza con la muerte. Vean esto para que me comprendan un poco mejor. El sueño, el dormir todas las noches, está catalogado por la ciencia médica como una pequeña muerte. Cada vez que nosotros nos acostamos a dormir, tenemos una pequeña muerte, porque abandonamos el cuerpo físico. No importa la filosofía de vida que usemos, pero ya está demostrado científicamente. Cuando nosotros tenemos una enfermedad aguda, una enfermedad grave, perdemos el sueño. Lo primero, el primer síntoma del paciente es sufrir de insomnio, pero ese insomnio es causado justamente por el miedo a morir.
Y si me quedo dormido, en mi subconsciente estoy relacionándolo ya con la muerte. Y esa relación que tengo con la muerte me va a permitir a mí estar trasnochado toda la noche, porque como no quiero morir, no me quiero dormir. Aunque quiera dormirme, aunque tome pastillas para dormir, pero el subconsciente se maneja de otra forma, porque es el que envía la señal y es lo que está conectado con toda nuestra vida. Entonces, es importantísimo la actitud del paciente, la actitud del cuidador, la actitud que debemos tener, la actitud tanto con P como con C. La actitud con C es la mental, cómo estoy visualizando, cómo me estoy conectando. Y la actitud con P es el acto, ¿ok? Para enfrentarme a la enfermedad, ¿sí? Mantener el criterio clínico, el criterio médico, mantener las medicinas. Muchas personas han ido a las hierbas. Yo las manejo, por cierto, soy naturópata. Es uno de los fundamentos que manejo en mi filosofía de vida y como terapeuta clínico. Entonces, pero hay una parte química que la gente no quiere. Y esa parte química es la que nos va a poder salvar la vida en un momento determinado contra este virus. Entonces tenemos que ser optimistas, tenemos que tener una actitud positiva, una visión positiva, y no correr el virus, sino simplemente tomar las medidas que son. En mi caso, como comentaba mi amigo Jairo Cubas, por uno ser terapeuta, por uno confiarse, me planteé, en diciembre me vino una amigdalitis. Tenía las placas en la garganta, una amigdalitis muy aguda, y descarté, sin ir al médico, siendo mi hijo médico, por cierto, descarté el COVID. Pues yo lo que tenía era COVID, que se me unió a una amigdalitis. Entonces le di tiempo de incubación al virus dentro de mi cuerpo físico, porque no lo trabajé a tiempo. Al no trabajarlo a tiempo, el virus permitió tomar los pulmones, empezó a erradicarse. Cuando vine a tener un cuadro de asfixia, me hice una placa torácica de los pulmones, y me di cuenta que el virus estaba avanzando de una manera atroz en mi cuerpo físico, y yo me estaba atacando a la amigdalitis. Por eso tenemos que estar muy pendientes con los síntomas del virus o con una patología y que esté relacionada a la vez con el COVID. En eso sí tenemos que estar muy alerta. No estoy creando temor, todo lo contrario. Lo que estoy es abriendo la mente y que estemos claros. No podemos somatizar, porque cada vez que muere un conocido y nos da una gripe, pensamos que tenemos COVID. ¿Cuántas personas con gripe se están haciendo exámenes de COVID? Vemos un clima que está con una variante muy fuerte actualmente en Venezuela y que nos está proporcionando gripe. Por lo menos llueve y el siguiente día hay un sol fuerte, y todos esos vapores de la tierra, con todos los virus, con todas las bacterias, con todo lo que tiene, lo estamos respirando nosotros en la calle. Por eso la mascarilla también es una solución para lo que estamos viviendo ahorita con este cambio climático tan brusco que tenemos, días de lluvia, días de sol y así sucesivamente. Los bronquios se abren, los bronquios se cierran y el cuerpo está como predestinado a la enfermedad. El problema no es el COVID, el problema es cómo lo estamos tomando nosotros. Las prevenciones, estar presente, hacernos el chequeo. Si tenemos los síntomas, nosotros mismos ser responsables y evitar contagiarnos, tener contacto con los demás e ir a los sitios en donde nos puedan hacer la prueba del COVID para descartarlo. Realmente la patología, si se agarra tiempo, es muy manejable. Realmente es manejable con los retrovirales, con todo lo que la ciencia médica, que no vengo aquí a explicar ese punto, sino la parte psicoemocional, pero sí es manejable el virus. Hemos visto salir muchas personas. Cuando nos vamos a las estadísticas mundiales de personas muertas por el coronavirus, nos damos cuenta que actualmente son hasta menores de los pacientes que mueren por cáncer en un año en el mundo, y es menor a los pacientes que mueren por diabetes. Entonces estamos dentro de una enfermedad, estamos dentro de una pandemia que la pintamos muy aguda, pero que realmente es manejable si se atiende a tiempo. Lo importante es cómo estamos nosotros emocionalmente, cómo está nuestro sistema inmunológico y qué estamos haciendo por nuestra salud. Mario, fíjate qué interesante todo el testimonio que acabas de relatar, y lo que aspiramos de verdad, así como lo hemos hecho cuando han estado aquí con nosotros los científicos del IBI, es orientar. Y yo, dentro de mi modesta posibilidad, vivo en ese proceso, pero soy un profundo desconocedor y me estoy nutriendo de cosas como las que tú estás diciendo en la mañana de hoy, y espero que ustedes también, y lo que han dicho los científicos. Ahora fíjate, Mario, yo quiero enfocar mucho lo que son los temores y lo que es el miedo. Te lo digo por lo siguiente. Yo, mis amigos lo saben, yo, mucha gente me ha llamado, incluso yo antier tuve una reunión
de grado universitario con mis queridas compañeras de la promoción de la Universidad Católica. Y bueno, todas sorprendidas porque me decían, oye, si te han golpeado los sentimientos, porque mis amigos más cercanos de la primera etapa de mi vida no están, ninguno. Y eso fue uno detrás de otro, y yo empecé con un proceso difícil, y yo trato de ser fuerte, bueno, pero es mi caso personal. Pero esto continuó, y me he dado cuenta que los temores a mucha gente, yo por lo menos tengo un testimonio de un gran amigo de toda la vida, que me llevó a mí para el MEP, casualmente ahora que hablaba del MEP, Pedro Mena, y Pedro padeció en Miami, murió de COVID, y teníamos contacto a través del WhatsApp, y Pedro me decía, es que me abandonaron, es que me quedé solo aquí. No, Pedrito, eso no ocurre. Sí, nadie me viene a visitar, nadie. Es un proceso que además muy doloroso, muy, muy difícil. Y después tengo testimonios de amigos que los ha matado, que considero yo, Mario, y ahí me perdonas tanta introducción para la pregunta, pero es que quiero que la desarrolles, a ver, desde tu ángulo. Yo creo que el miedo los ha ido matando, porque conozco de testimonio de gente que me ha dicho, no, mañana me dan de alta, pero estoy muy nervioso, porque la gente tiene acceso al teléfono y se siente aislado. Y recientemente, hace cuestión de 2 meses, fui a visitar un gran amigo, nos encontramos, hicimos un encuentro de muchos años, amigos muy queridos, con todas las normas de bioseguridad total. Bueno, nos reunimos, pero ahí no, nadie se contaminó. A las 2 semanas, Balmores se contaminó. Y me decía un amigo muy conocido, ustedes conocen, Juan Carlos del Pino, cuando me da la información, me dice, ay, es que Balmores estaba demasiado nervioso, nunca entró en razón, o sea, nunca entró en razón, y fue muy difícil controlar esta situación. Entonces, me gustaría que habláramos de eso, en lo concreto. Hiciste una introducción donde tocas el tema, pero es que yo creo que el miedo, los temores, contribuyen a que tu sistema inmune no esté en condiciones de afrontar ese y otros problemas. Perfecto, Jairo. ¿Qué pasa con el miedo? Fíjense, el miedo es una emoción que tenemos todos en el centro instintivo. Es natural del ser humano. Imagínense, si viviéramos sin miedo, muchos ya hubiésemos muerto por tantas cosas. El miedo es instintivo, el miedo nos conecta con el peligro, el miedo nos invita a huir al peligro. Fíjense, una persona que tiene un susto se pone pálida. ¿Por qué se pone pálida? Porque el cuerpo, a través de su sabiduría, que se llama homeostasis, manda todo el torrente sanguíneo, ¿dónde? A las piernas, para que podamos correr rápido y huir del evento. ¿Ok? Una persona que está brava, todo lo contrario, el cuerpo no manda la sangre al torrente sanguíneo de las piernas, sino la sube a la cabeza, a las manos, y la persona se pone roja y cierra los puños para pelear, y vemos que el torrente sanguíneo funciona de esa manera. Así funciona el miedo en el cuerpo. El miedo es una información que cuando se conecta con la mente, con la emoción y con el cuerpo, es cuando nos empieza a dañar. ¿Qué quiero decir con esto? Que crea un estrés. ¿Qué es el estrés? Fíjense, voy a poder buscar la forma más sencilla de explicarlo. Cuando yo tengo miedo, tengo una señal de alerta en mi cuerpo. Tuc, 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 una luz roja que me está diciendo que algo grave está sucediendo, pero no está sucediendo. No tengo nada en el cuerpo más la información en la mente y la parte emocional existen, y el cuerpo va a somatizarla. Cuando el cuerpo somatiza el miedo, crea una señal de alerta, y el sistema inmunológico nosotros empieza a buscar en todos lados qué es lo que está pasando. Hay un proverbio que dice, divide y vencerás. Ese sistema inmune, buscando por todas partes del cuerpo, como está dividido, cualquier agente patógeno puede entrar a nuestro cuerpo físico y causar la patología, porque el sistema inmunológico del ser humano está en ese momento bajo un nivel de estrés tan grande que está buscando algo por lo que me siento mal, la razón de la actitud mental, y no la consigue en el cuerpo. Entonces, como este sistema está dividido, hasta un mismo Helicobacter pylori puede desarrollarse, hasta una misma Escherichia coli puede desarrollarse en el cuerpo, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier proceso de infección que esté muy pequeño empieza a acrecentarse, empieza a agudizarse, porque estamos en un nivel de estrés gracias al miedo. El miedo no es más que una emoción que se conecta con la mente. Yo creo que mientras las personas más están conectadas con las desgracias, con la tragedia, más miedo hay, porque como dije anteriormente en la introducción, todos tenemos el miedo a la muerte, que es lo único que tenemos seguro. Y ese miedo a la muerte es natural, por supuesto que es natural.
pero tenemos que aprender a tenerle amor a la vida, tenemos que conectarnos con nuestra realidad y aprender a manejar las herramientas que tenemos. La primera herramienta para el miedo es la respiración. Ustedes que me están viendo en televisión, si yo les pido en este momento que respiren, inhalen profundo y retengan la respiración por 7 segundos y vayan contando hasta 7, se darán cuenta que en ese momento no hay ningún pensamiento. Uno inhala, retienen 7 y la mente se pone como en blanco. Es una de las maneras de ir soltando el miedo. Hacer respiraciones continuas, por lo menos 7 veces en tiempo de 7. En 7 exhalo, en 7 retengo y en 7 exhalo. ¿Okay? Inhalo, retengo, exhalo en tiempos de 7 segundos. 7 veces y ustedes verán cómo el miedo tiende a bajar porque le quitamos la frecuencia vibratoria a la mente. Otra de las cosas para vencer el miedo viene de la mente, es emoción. Hacer ejercicio, conectarnos con el cuerpo para que el cuerpo empiece a drenar ciertos niveles energéticos que mantiene de estrés en ese momento el cuerpo por los mismos nervios. Mario, tengo que hacer un corte. Al regreso me gustaría que continuara con esa explicación, sobre todo también lo que tiene que ver con el proceso de respiración, que a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Yo tuve una crisis respiratoria severa que me llevó al médico. Y me puse a hacer ejercicio de respiración y logré recuperar el control, porque yo he tenido unos testimonios bien difíciles, de verdad que bien difíciles. Mis amigos, al regreso de esta pausa continuaremos conversando con el psicoterapeuta Mario Domínguez, un tema muy importante, de verdad, los miedos, los temores asociados no solamente al COVID, sino a otras patologías. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tenemos activa la mensajería de texto. Tenemos un tema muy importante en el día de hoy y ojalá, señores, que quienes nos están viendo, nuestra audiencia, que de verdad que es maravillosa la audiencia que tenemos. Bueno, esas son las cosas que para las que los medios de comunicación tenemos que contribuir. Generar herramientas en medio de tantas dificultades cotidianas que presentamos. Les recordamos nuestro número de contacto 0424-234-4084. Ahí también tenemos activo el WhatsApp. Y también les recordamos y les extendemos la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Le dan a suscribirse y si lo desean también activar las notificaciones. Conversando, vamos a retomar la conversa con Mario Domínguez. Mario, te interrumpí en el proceso de la pausa y de verdad que este programa es sin desperdicio y no quiero perderme un instante. Bueno, entonces seguimos con lo del miedo, que es importantísimo. El miedo lo maneja el subconsciente. ¿Por qué? Por grabaciones que tenemos. El subconsciente, como su nombre lo dice, no es de manera consciente que yo acciono. Hay que hablar de las creencias, tendríamos que irnos para varios puntos importantísimos para comprenderlo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El subconsciente maneja nuestro cuerpo. Nosotros desde que nacemos tenemos programaciones de cómo caminar, cómo comer, cómo ir, cómo venir, cómo hablar, cómo expresarnos. Todo eso está grabado en el subconsciente. Ninguno de ustedes piensa, usted va a agarrar un vaso de agua, no pienso, voy a estirar la mano, voy a agarrar el vaso de agua. No, simplemente se agarra el vaso de agua y el cuerpo sabe todo lo que va a hacer. Eso funciona con el subconsciente, pero ese subconsciente tiene muchas informaciones negativas que hemos ido recopilando a través de nuestra vida. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, ese subconsciente se conecta con lo peor, no con lo mejor, sino con lo peor. Se conecta con la muerte, nos trae recuerdos de familiares que han muerto y ahorita con la pandemia nos trae la información de todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, nos trae todos los conocidos y familiares que han fallecido por COVID y nos ponen un mundo tan grande de tragedia. Okay, el subconsciente en nuestro presente, que la actitud se pone negativa y hay personas que somatizan los síntomas del COVID y se le pueden hacer varios hisopados y no aparece el virus en el cuerpo. Más tienen la disnea, más tienen la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, el dolor de cabeza, tienen la tos constante, tienen la picazón en la garganta, tienen problemas respiratorios y no tienen el COVID. ¿Qué pasó allí? Que el mismo miedo nos conecta con la patología y la información que yo estoy buscando, el subconsciente me la somatiza, me la manda para el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener actitud. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Ah? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Con una actitud positiva. ¿Tengo el síntoma? Bueno, esto tiene solución.
Porque como dije, estadísticamente, aproximadamente el 5, el 4, el 3% de los pacientes es que se muere. Pero vean que los pacientes de cáncer se mueren más del 50%. Entonces nos damos cuenta que la estadística con el COVID es mínima. Si estamos buscando actitud positiva, yo voy a buscar números. Y me voy a nivel mundial. ¿Cuántos millones de personas han muerto y cuántos se han salvado? Porque la estadística de lo que se han salvado es mínima. ¿Por qué mínima? Digo porque no nos la dan constantemente. Pero de cada 100 personas que entran al hospital de nosotros, aquí en Victorino Santa Ella, de cada 100 se quedan como 2, 3. Es un 3%. Y de 100 personas que entran al Victorino por un traumatismo, por una diabetes, por una tensión que se le suba muy fuerte, por un problema, un fenómeno tumoral, una patología aguda, sale la mitad caminando. Entonces nos damos cuenta que es una patología que podemos manejar y tenemos que tomar comprensión de que el COVID manejaba. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado, Mario? Yo tuve 21 días en el Pérez Carreño. ¿Y tuviste temores? ¿Tuviste...? Valga la cuña, me trataron excelente. No, bueno, aquí lo hemos dicho, ya somos dos. Pero yo puedo decir que me trataron tanto la doctora, mi doctora, una internista, Geraldine, perfecto, eso era un amor. Ella y todos los demás médicos, las enfermeras, era una rotación diaria, excelente. Era un enfermero distinto diario, y me trataban con el mismo cariño a mí y a todos los pacientes, excelente, que estábamos en el piso 5 del Pérez Carreño. Lo certifico, hermano, porque okay, estuve allí un mes. Entonces, eso me ayudó primero a estar tranquilo. Ok, yo me fui a hospitalizar, mi hijo dio la orden, mi hijo es médico, y me fui a hospitalizar. Me pusieron en emergencia, el siguiente día me subieron. El temor era, no la muerte, el mayor temor de nosotros es la familia. ¿Cómo dejo a la familia? Pero mi familia estaba bien, me puse a abrir la mente a todo lo positivo, todos son profesionales, mi hijo está estudiando veterinaria, está en su tercer semestre, y así sucesivamente me puse a visualizar todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, y en eso me mantenía todos los días. Mi oxigenación, mi saturación estaba alta con el oxígeno, tenía 10 de oxígeno, y todo el tiempo pensando en cosas positivas. En esos 21 días me leí 11 libros. Mi esposa me llevó un libro distinto cada uno, pasé por Paulo Coelho, pasé por todo, bueno, cualquier cantidad de libros. Todo el tiempo estaba ubicando la mente en algo positivo, como la lectura, como la reflexión, y a pesar de que estaba... ¿Tuviste el temor de morir, Mario? De corazón te digo que no, porque yo nunca supe lo agudo que estaba. La que tuvo el temor de que yo muriese fue mi esposa. Como dije, el cuidador es el que carga la carga más pesada. Ella tuvo que bajar 21 días al hospital a llamar desayuno, almuerzo y cena y recibir toda la información de los médicos. Cuando me hicieron la placa, optaron por decirme que había que hospitalizarme, pero no me dijeron lo agudo que yo estaba. Cuando me hacían las placas, que me las hacían casi todos los días allá en el Pérez Carreño, el equipo sofisticado, una comodidad, nunca me decían a mí cómo estaba. Y eso era importante, porque yo tenía que estar ahí era para mejorar, no para estresarme ni conectarme con la muerte. Entonces me conectaba era con la vida y estaba era aconsejando a los demás que estaban en cama, estaba levantándole el ánimo, manteniendo el orden. Y hacía ejercicio de respiración. Y, por supuesto, con mi máscara y todo, yo me ponía a hacer estos ejercicios que es de respiración. Hay uno que de los... Oye, es bueno que lo repitas, Mario, para que la gente lo practique. Okay. De verdad, para que la gente... yo lo practico. Hay uno que es el más completo de respiración. El más completo se llama el pranayama. ¿Por qué el pranayama? Porque vamos a absorber el oxígeno por una fosa nasal. Retengo, cierro y boto por la otra fosa nasal. Por aquí ahora inhalo, cierro y boto por esta fosa nasal. Eso se hace 7 veces en tiempo de 7. Cada vez que hago por cada fosa nasal, hago una respiración. Esto va a permitir que los campos energéticos del cuerpo, conocidos como las polaridades biomagnéticas, polo positivo y polo negativo del cuerpo, se activen al unísono. Vean que uno tiene, por lo general, una fosa nasal que está más cerrada que la otra. Es decir, que hay una cierta polaridad hacia los campos energéticos, eléctricos, magnéticos del cuerpo. Cuando nosotros hacemos una respiración, esta que se llama pranayama, equilibramos los campos energéticos del cuerpo y por ende oxigenamos la célula, oxigenamos el cerebro que lo que necesita es oxígeno. Yo soy biomagnetista, en el biomagnetismo tenemos ciertos puntos para estimular la circulación y la microcirculación hacia el cerebro como una de las terapias alternativas que usamos. También hay medicamentos homeopáticos para vencer el miedo, dependiendo del miedo que tenga la persona.
Por ejemplo, si es un ataque de pánico, tenemos el Argentum NIT, ¿ok? Si es miedo a morir, tenemos el Aurum. El Aurum es el mismo oro homeopatizado, pero tendremos que irnos para otro tema, que son las medicinas alternativas. Yo aquí he sido entrevistado dos veces, por cierto, para hablar de homeopatía. Hace muchos años, cuando comenzaron este prestigioso canal de televisión, me entrevistaron en un programa en la noche y hablamos bastante de homeopatía, lo importante del medicamento homeopático, que nosotros lo damos en la consulta, por supuesto, para desconectar esas conexiones que hemos hecho, valga la redundancia, inconscientemente con la muerte, con lo negativo, con el ataque de pánico. Porque estamos hablando del miedo, pero ese miedo se forma en ataque de pánico donde no quiero ni salir, donde me paralizo, y después del ataque de pánico que viene una patología muy frecuente actualmente, que es la depresión. Esta pandemia nos ha llevado todos a la depresión, a no querer salir de la cama, a no querer trabajar, a esperar que el tiempo solucione, y yo quedarme en cama descansando y esperar, vamos a ver qué pasa mañana, conchale, el mes que viene. Y vean que comenzamos en marzo del 2020 en Venezuela y ya pasamos un año y todavía estamos esperando el autobús. No, si no llega el autobús hay que caminar, amigo. Hay que salir, hay que mantener. Ahora, Mario, en tu consulta, perdona la interrupción, en tu consulta, ¿qué estás atendiendo? ¿Con qué te llega la gente? ¿Qué ansiedad presenta la gente con esta consulta? Mira, el post-COVID realmente es fuerte. Por lo menos a mí me afectó en la parte neurológica y en el sistema nervioso. El sistema nervioso simpático y parasimpático yo puedo decir que lo tenía destruido a pesar de mi actitud y mis respiraciones. Pero cuando me llegaba un familiar, un amigo, me llamaban, no podía aguantar las ganas de llorar. Yo me iba en llanto y no lo paralizaba ni trataba de reprimirlo porque sé que es una forma de que tiene el cuerpo para drenar, ¿ok? Pero ese tipo de paciente, porque con todo lo que hemos tenido contacto mi esposa y yo, En la psicoterapia, aquí en los TEC, en Oficina de los Laureles. Ya vamos a hablar de eso. Sí, hemos tratado todos los pacientes por COVID, porque le conseguimos una serie de patologías, hígado recargado, páncreas recargado, a mí me subió el azúcar, yo nunca he sufrido de diabetes ni nada por el estilo, y se me montaron en niveles de 280, 290, 310, y era por el mismo proceso. Y los pacientes que te están llegando, las personas que se van a consultar, ¿cuál es la generalidad? En este momento, porque ataques de pánico. Todas, me pueden llegar con cualquier patología, pero en la parte psicoemocional, que la trabajamos mucho. Y que no saben a lo mejor que tienen ataques de pánico. No, pero no quieren levantarse, no quieren salir. Si empieza a llegar gente, se sienten asfixiadas, se agarran y buscan salir, pelan los ojos, sienten que le falta el oxígeno, ¿ok? Si están solas, en la soledad también sienten que le falta el oxígeno, entonces necesitan gente. El ataque de pánico tiene muchos caminos por el cual ataca. Entonces la persona no puede estar sola, pero no puede estar con muchas compañías porque le ataca una emoción de que le provoca salir corriendo, gritar y una desesperación. Y no sabe por qué. Ya que estamos hablando de la consulta, vamos a hablar con dónde ves, Mario, porque eso es muy importante, dónde es tu consulta, lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a recordarlo, las coordenadas, los contactos, porque de eso se trata también. No, vale, yo creo que se trata más de dar una información que buscar pacientes, porque realmente gracias a Dios. No, pero es que te lo digo porque, si no, porque mi hija se ve contigo y vive en Florida. Imagina, yo no lo sabía. La hija del amigo Jairo Cueva es paciente mío hace tiempo y psicoterapéuticamente la podemos ver por celular. El biomagnetismo tiene una particularidad que se puede hacer a distancia también. Y yo lo desconocía totalmente. En estos días nos coincidimos y me dijo, no, papá, si yo me veo con Mario. Y por cierto, la vi a ella y vi a su pareja allá en Estados Unidos, la pareja que tenía la depresión y ataque de pánico por cuestiones de ser emigrante, más que todo, y toda su familia aquí. Y la trabajamos y perfectamente con psicoterapia, pues viéndola. Estamos en el Oficina de los Laureles, subiéndose a la estrella después del Puente Castro, piso 6, consultorio 65. ¿Y el teléfono, Mario? 0414-120-1386. Ok. 0414-120-1386. Sí, mira, yo más que Mario dar la oportunidad para que tú hables de tu consulta y lo que hace, que es tu actividad cotidiana, yo creo que es una herramienta de ayuda a la gente. La gente necesita herramientas de ayuda, porque no es solamente, Mario, el COVID. No voy a entrar en el tema político porque no te voy a mezclar con eso, ya yo hice unos comentarios. Es lo cotidiano, es la circunstancia de que el dinero no te alcanza, es la circunstancia de que no tienes servicios óptimos. Son una cantidad de cosas también que abruman a la gente, que no es solamente un peso, no es solamente de este lado, sino es del otro, y como decía mi tío, y también en el lomo,
como decía mi tío. Es así, porque fíjate que en otros países se lleva la crisis, la pandemia, de otra manera. ¿Por qué? Porque tú te puedes quedar en tu casa y tienes todos los servicios garantizados. Tienes internet, tienes teléfono, tienes luz, tienes agua y tienes un servicio sanitario que de una u otra manera te puede atender en cualquier momento. ¿Okay? Pero aquí no gozamos de esos beneficios. Te quedas en casa, tratas de trabajar en casa, no tienes internet, se te va la luz, se te va el agua, no tienes agua. Es complejo. Estás todo el día metido en tu casa. Entonces, sí, es un ciclo complejo y el proceso inflacionario y todo lo que nos impunta. Mario, volvamos al tema, te lo digo, la respiración, porque yo lo he practicado mucho. El tema de la respiración, ¿eso termina siendo como un proceso de meditación o son dos cosas distintas? Y quiero asociarlo un poco con el mindfulness. Sí. Fíjate, porque todo proceso de relajación del cuerpo a nivel sistema simpático y parasimpático, posteriormente, después de todo el sistema nervioso a nivel celular, todo se hace a través del oxígeno. Bien que uno puede estar hasta 7, 8 días sin comer, 5, 6 días sin tomar agua, pero ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Veamos que el prana, esa energía de vida que nos da el oxígeno y otras energías que tiene, nos mantienen vivos gracias a eso. Entonces necesitamos aprender a respirar, tenemos que convertirnos en, ¿cómo les digo? En personas que respiren profundo. Tenemos un pulmón de este tamaño y usamos aproximadamente entre el 15 y el 18%. Hay que hacer una respiración abdominal, hay que bajar el oxígeno al abdomen, no, al abdomen hay que hacer la respiración torácica y clavicular en tres tiempos. Y después arriba, sostener y después botar. Y al botar, meter el abdomen para botar el aire caliente que queda bajo los pulmones, que a veces es el cubo o el medio ambiente para que cualquier bacteria, cualquier virus se pueda ahí activar. ¿Por qué? Porque el aire está ahí sin reciclarse. Entonces tenemos que aprender a respirar y botar todo el oxígeno. Tendríamos que hacer, pues ahora tiramos una camilla para poder hacer aquí las prácticas. En estos días con una compañera fisioterapeuta en su tesis de grado, fue la respiración para el COVID. Pudimos reunir un grupo de personas bastante importante y esta jovencita nos enseñó a cómo respirar y a cómo hacer todo. Yo tuve que contratar una fisioterapeuta para que fuera a mi casa a hacer mi ejercicio de respiración post-COVID, porque después que salí tuve un mes con oxígeno todavía. Sí, yo me recuerdo que te hablé y me dijiste, no, yo todavía estoy delicado. Tengo que hacer un corte, Mario. Al regreso de este corte, que es la última parte ya, yo quiero insistir en este tema de la respiración, a dejar una pregunta al aire. Si esto es la recomendación, es que hay que hacerlo permanentemente. Y lo otro, Mario, ¿qué recomendación, además de todas esas herramientas que nos estás dejando en la mañana de hoy, también con el tema de la alimentación, que es lo recomendable para mantenernos fuertes frente a esta circunstancia? Mis amigos, una breve pausa y ya regresamos en Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya venimos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Con el permiso de nuestro invitado, tengo que ponerme los lentecitos aquí rápidamente, mi caretica. Voy a leer algunos mensajes que nos han llegado hasta el momento. Buen día, caramba, este mensaje es larguísimo. Buen día, Jairo, Dios me lo bendiga grandemente, me lo llene de muchas bendiciones. Soy la señora Elba Zarrameda, nos pone su número de cédula. Le mando un mensaje, el problema de Simple TV. Quería dar las gracias por poner la denuncia de mi caso en su programa. Para eso estamos. Y gracias a usted me ayudó, perdí 10 días de saldo. Bueno, excelente para la señora Elba Zarrameda, que pudimos ser útiles. Y esa es la idea de este programa. Después voy a leer este mensaje que es bastante largo, pero muy explicativo y está muy bien escrito. Buenos días, la gente está hablando ahora del tema electoral. Votar es nuestra decisión democrática y es la única opción legal para expresarnos y decidir el destino de una sociedad. Abstenerse es condenar el derecho ciudadano que nos hace libres. Esto lo dice Paulo de Andrade. Excelente programa, me gusta como está explicando el señor esto y ojalá que la gente tome esto en cuenta. Muy buenos días, José Luis Rodríguez y David Uzcategui, la llave de poder en Guayquipuro y en Miranda, dice Alex. Bueno, que todo el mundo aproveche su colita, ¿verdad, Mario? Perfecto. Hola. Claro, hola, aprovecho, limpien las orillas de la Panamericana, hay mucha gente que camina.
desde por el alza de pasaje, desde Corralito hacia Los Teques, es verdad. Y eso no son sitios de caminería, son carreteras. Carreteras para una Venezuela de hace 40 años. Sí, increíble. Feliz día. En el dispensario Esteban Pérez, en el Vigía, se necesita que haya médicos en la mañana y en la tarde y que funcione odontología. Importante este mensaje. Bien, me gusta mucho este tipo de programa y quisiera que el señor Mario nos hablara un poquito acerca de la respiración. Aquí hay otro mensaje. Jairo, buenos días de antemano. Soy una adulta mayor con discapacidad. En la prensa sale que hoy colocan la vacuna y fui y nada, en ninguna parte de Los Teques. Por favor, puede averiguar, como siempre damos información. Mire, en tu digno programa Frente a Frente, este programa de todos, el programa de todos, ustedes y nosotros, Frente a Frente, nosotros cada día. Miren, yo quiero ser positivo con esto. Yo he estado viendo que están llegando vacunas Sputnik. Tengo entendido que llegaron 1 millón de vacunas. Obviamente hay mucha ansiedad, hay mucha espera. Yo creo que si esta gente se organiza de la mejor manera, tengo testimonios de que en verdad, yo por lo menos me vacuné en el Hospital Victorino Santa Ana y me atendieron maravillosamente bien. Hice mi cola normal, como la hizo cualquier persona. Hay que tener un poquito de paciencia. Y si las cosas no salen, bueno, denúncielas. Y aquí vamos a estar para eso también. Pero también hay que darle oportunidad a la gente, porque no todo es el gobierno. El gobierno lo componen seres humanos y no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Bueno, están hablando aquí de las policías municipales, donde dice que que los policías lo que hacen es matraquear y en muchos casos salen a robar. Bueno, esto forma parte de la descomposición. Se denuncian abusos policiales en el módulo de la Bermúdez en Los Teques, abusos policiales, arbitrariedades. Por favor, un llamado a la autoridad municipal para que esté pendiente de todo esto. Bueno, amigos, vamos a continuar. Tengo muchos mensajes. Vamos a continuar con Mario Domínguez. Te volví a interrumpir, Mario, pues de verdad, este tema, aquí podemos estar 4 horas, hermano. Fácil, ¿no? Y material tenemos para hablar, pero muchísimo, porque es una de las cosas que más nos apasiona. Después que estudiamos biodescodificación, análisis transgeneracional, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Que heredarás las enfermedades de tu padre por 5 generaciones. Entonces nosotros traemos mucha información genética en el ADN de enfermedades de nuestros ancestros, ¿ok? Y eso tenemos que manejarlo y romper creencias, romper lealtades. En biodescodificación nos dicen que toda enfermedad comienza por un shock, un impacto. Ese impacto lo procesa el cerebro y nos tiene que dar una información a nosotros en el cuerpo físico de que algo interno está mal. Y nosotros tenemos que aprender a manejar las emociones en la vida y tendremos salud. Pero abriendo la mente rápidamente, hubieron 2 preguntas en el aire. La importancia de la respiración es fundamental para la vida. Y mientras más hacemos ejercicio, deporte en nuestra casa, vamos a tener mejor salud. Y la alimentación. Sí, que hacerlo diario. ¿Tú recomiendas el ejercicio respiratorio en la mañana, levantarse? Yo lo hago en la mañana, lo hago en la tarde, lo hago en la noche. Voy caminando por la calle y no pierdo el tiempo. Voy caminando como en aprender un ritmo a respirar. También hay que aprender a respirar, ¿no? Sí. El respirar nos ayuda también a desconectarnos con la mente y los problemas, como dije anteriormente. Si tú quieres poner la mente en blanco, aguanta la respiración. Solamente vas a pensar, a menos que la única forma de pensar es que obligues a la cuando mente. Cuando estás respirando y estás en esos procesos y la mente se te distrae con otra cosa. Eso es normal. Estás desubicado. Ahí tenemos que estar claros. Pero es difícil, Mario. Te digo porque yo lo practico. Porque tenemos que aprender a vivir. Es decir, eso es el nivel de estrés. Que tenemos tantas cosas en la cabeza que queremos hacer a la vez, comunicarnos, que no nos centramos en lo que estamos haciendo y no disfrutamos. Si vamos a comer, vamos a comer. Si vamos a cantar, vamos a cantar. Si vamos a bailar, vamos a bailar. Si vamos a dormir, vamos a dormir. Cuando uno se concentra en lo que va a hacer, Mario, y el se logran los objetivos. Y el sueño. Te digo, te voy a poner una experiencia personal, no quiero tomar esto como una consulta. Yo a veces tengo una cantidad de problemas que, bueno, propios de mi actividad, de lo que realizo. Y a veces yo soy una persona que concilia sueño muy bien, gracias a Dios. Duermo poco, duermo profundo. Tú me llamas a 1:00 y tú me escribes y yo te respondo. Y me escribes a 4:00 a.m. y yo te respondo porque yo me levanto muy temprano. Tengo muchos mensajes, a veces no tengo posibilidad y optimizo mensajes. Pero sí noto que a veces me duermo con una cantidad de angustias, de preocupaciones
y cuando me duermo sueño con la angustia y sueño con la... ¿Qué es eso? La conexión que tenemos, sí, cuando uno duerme... Es decir, no me escapo, duermo y no me escapo. No, y te conecta con lo que dejaste grabado en tu mente. Cuando uno está viendo una película de terror, va a soñar con cosas de terror, porque es la última conexión que hay en la mente. Entonces, en ese mundo de los sueños tenemos a conectarnos con las informaciones más vivas que tenemos. Cuando vemos a alguien que nos agrada mucho, tenemos ansiedad de algo, vamos a soñar con eso. Es una conexión que tenemos. ¿Y nos permite descansar aún en ese momento? Dependiendo lo que llamemos descanso. Descanso tiene que ser un sueño profundo, reparador y que no sea interrumpido durante toda la noche, que nos levantemos y no acá rato que nos despertemos con cualquier ruido. No, el sueño tiene que ser profundo. Y ahí ayuda mucho la respiración, porque al llegar más oxígeno al cerebro, el cuerpo se va a dormir mucho más rápido. Un medicamento en farmacia que se llama Fludil, que te ayuda a la oxigenación en el cerebro. Pero ¿para qué voy a comprar el Fluid? Yo se lo mando a muchísimos pacientes, pero ¿para qué lo voy a comprar si yo puedo hacerlo con respiraciones? Pero es lo que tú dices, Jairo, entonces nos desconectamos con la respiración, nos ponemos a pensar otra cosa, empezamos a hacer la respiración y terminamos haciendo otra cosa porque nuestra mente divaga mucha información. Tenemos que empezar a buscar cómo vivir el aquí, el ahora, el presente. Tenemos que conectarnos con nosotros, tenemos que conectarnos con la vida, y la vida es calidad de vida. La alimentación, que está ahí va la alimentación. Físico. O sea, necesitamos un sistema inmune que pueda reaccionar ante cualquier virus, no solamente el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema inmune deprimido por el tipo de alimentación que llevamos, el tipo de vida, en qué nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Ese actuar es la comida. ¿Qué estamos comiendo? Dice Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos saturando el cuerpo con azúcar, con harina? Cada uno de nosotros, que sería otro tema, tiene un alimento que nos hace daño. Hay que buscar cuál es el alimento que nos hace daño. En mi caso, descubrí, y hace poco, por cierto, que es el pan, el trigo. Yo no como pasta, yo no como pan, y mi digestión es perfecta, no hago gases, no hago nada, duermo profundo. ¿Okay? Entonces, lo que he hecho es disminuirlo una vez a la semana, máximo dos como pan, una vez a la semana como pasta, y me he quitado el gluten de la harina de trigo de mi cuerpo. En el caso de otras personas, conozco que es la misma harina pan, en el otro las azúcares, en el otro las carnes, las grasas, en el otro algunos vegetales. Hay que conocerse, Mario. Sí, hay que buscar ese alimento que nos hace daño. ¿Y dónde se consigue esa orientación? Esa orientación, hay que estudiarla, sí, porque hay que estar midiendo el pH del cuerpo y hay que tener por lo menos un glucómetro para medir cómo sube la saturación de azúcar después de 2 horas de comer ese alimento. Si se mantiene muy alta, ese es el alimento que nos está haciendo daño. Si pudimos medirla, cada vez que comía pan, yo esperaba 2-3 horas y me medía el azúcar y la tenía. Entonces, no con hacer análisis hematológico. No hace falta esa inversión. Con un simple aparatico de medir la glucosa, podemos ver los valores. Si se quedan altos después de 2 horas de consumir el alimento... Y cuando produce, bueno, tú no eres gastro, pero digo, cuando se producen reflujos... tiene que ver con eso mismo que estás hablando. Tiene que ver con ansiedad. En emociones tiene que ver con ansiedad. Tiene que ver con ataque de pánico. ¿Ok? Porque no estamos digiriendo lo que comimos, pero tampoco estamos digiriendo un problema que tenemos aquí. Como no lo hemos aceptado y no hemos digerido el problema que estamos viviendo, el cuerpo tiende a somatizar y no digiere los alimentos que estamos consumiendo. Entonces hay que ver el paciente holísticamente, hay que ver su parte emocional y la parte física. ¿Qué le estás recomendando a tus pacientes fundamentalmente, Mario? Porque entiendo, mira, también que tú tienes una consulta solidaria. Pues, yo creo que aquí priva más el humanismo, las ganas de servir, por supuesto, tiene esa es tu actividad, pero... Sí, ha sido la parte altruista de nosotros, de que fundamos el Centro de Salud Alden 56, adaptarnos al paciente. Hay viejitas que nos van a la consulta y cómo uno le cobra, cuánto tiene, porque... Tienen que tomar conciencia de que todo tiene un valor. Si no tienen, algunas no le cobramos, que son dos viejitas que las amamos y bueno, y vienen con la pensión y mejor se llevan algo de nosotros, aparte de la consulta, porque las amamos. Pero hay personas que no pueden realmente, entonces ¿cuánto puede? Y eso lo agarramos. ¿Por qué? Porque necesitamos que también le des valor a tu salud y a tu vida, claro, y que respete. A veces las cosas que nos regalan, nada, me regalaron el celular y se me cayó y se me rompió, ese es regalado. La medicina alternativa, Mario. Ajá. La medicina alternativa, bueno, manejamos la homeopatía, manejamos todo lo que es las flores de Bach para manejar todos los procesos emocionales del paciente, que es lo más agudo que nos llegan ahorita post-COVID y con COVID.
¿ok? Por lo que tú me preguntabas, el miedo a la muerte cuando tienes el COVID es bárbaro. Y hay que manejar el paciente con homeopatía y con flores de Bach en el COVID y el post-COVID, que después tengo miedo a recaer cualquier gripe, entonces pienso que tengo COVID y hago los síntomas del COVID, no los tengo. Y la parte neurológica y sistema nervioso que quedan destruidos. Muchas personas perdemos la memoria inmediata, tenemos que recordar, nos cuesta mucho por la falta de oxigenación en el cerebro. Entonces tenemos que hablar con el paciente para ver realmente qué está viviendo el post-COVID. Vamos a repetir los datos de tu clínica, cómo la gente te puede contactar, Mario, y, okay, y cómo los puedes ayudar y cómo podemos ayudarnos todos, porque yo creo que se trata de eso. Yo por lo menos tuve aquí una consulta gratis. 0414-120-1386, ahí damos la cita para las consultas. Mi número lo puedo dar, 0412-7131005, 0412-7131005, si quieren conversar, yo soy un buen conversador. Si quieren alguna pregunta, alguna duda, con todo el gusto se la respondemos, sin ningún compromiso, sin ningún costo, porque como dice Jairo, tenemos que no vive para servir, no sirve para vivir, y tenemos esa figura altruista en nuestra vida de servirle a la vida para que la vida nos sirva a nosotros y poder tener una razón de vida todas las noches para acostarnos a dormir y saber que hemos servido a la vida. Un breve mensaje final de optimismo, Mario, vamos a llenar a la gente de optimismo en este fin de semana y en los días por venir son fuertes, pero aquí estamos, como los árboles de pie. Asumir las responsabilidades que nos da la vida, amar la vida. Amar la vida es el mejor alimento para mí, hacer mi ejercicio de respiración, hacer ejercicio físico, buscar los mejores programas de televisión, no enfrascarnos con noticias negativas, el que no venga a echar cuento que se murieron 10, 20, no necesito esa información para que mi subconsciente no se conecte con ella, necesito los que se salvaron, cuéntame de todos los que conocen que se han salvado. Esa es la información que necesitamos para alimentar nuestra mente y ver que si los demás se pueden salvar, nosotros también. No decaer nunca y creer en nosotros. El día que dudemos de nosotros, ese día dejamos de existir. Recuerden que una piedra no puede hacerse más piedra, un árbol no puede hacerse más árbol, pero un ser humano sí se puede hacer más humano cada día de su vida. Recordemos que tenemos que tenderle la mano a toda persona que nos lo pida, porque eso es un valor de la conciencia, eso es un valor como ser humano, como ser vivo. Ese es un ejemplo de altruismo filosófico de cualquier religión, de cualquier filosofía espiritual, el servicio a la humanidad. No debemos olvidar el servicio a la humanidad, nunca, de una u otra manera. Una palabra tuya bastará para sanar, dice un texto sagrado que es la Biblia. Y en el Popol Vuh está también, pero en otra terminología, en el Bhagavad Gita, en todo nos hablan de ese servicio a la humanidad. No perdamos ese altruismo y sirvámosles a la vida para que la vida nos sirva a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mario. De verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en venir en la mañana de hoy, amigos. Hoy es viernes, bueno, comienza un nuevo fin de semana, a cuidarse, a estar muy pendiente, a recrearse. También hay que leer algo, hay que leer un poco. De verdad, a quienes nos gusta la lectura, la disfrutamos muchísimo. Y bueno, nuestra invitación para que nos vea esta noche en reposición, ya a partir del fin de semana estará disponible este programa que ha sido muy interesante en nuestro canal de YouTube. Y solamente me resta invitarlos para el próximo lunes, aquí en un nuevo Frente a Frente, ustedes y nosotros, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Que tengan un feliz fin de semana.